preescolar, como los pequeñitos, esta vez yéndonos a las Rías Baixas de nuevo. Pero nos vamos a la zona del Salnés. Esta zona está pegando con la costa y muy cerca de la provincia de La Coruña, aunque seguimos en Pontevedra. Aquí la familia Falcón está ya en su tercera generación de viticultores y elaboradores. Y este Domo Legario 2017 es su vino emblemático, su vino bandera. Vamos a ver por qué. Os comento que es un 100% albariño y ya vamos a catarlo. La añada es un 2017 y se ve. Estamos hablando de que es un vino que probablemente cuando fuera joven tendría un color más verdoso, ahora tiene un precioso color amarillo limón, pero ya los reflejos son de un dorado pálido. Por lo demás está muy limpio y brillante, absolutamente perfecto. Y empezamos con la nariz. Nariz increíblemente fragante. Lo primero y muy claro que me salen son las notas florales, unas deliciosas notas de jazmín, un azahar maravilloso. Enseguida aparecen las frutas, la fruta cítrica, por supuesto, un limón ácido y crujiente, pero por debajo la suavidad de un pomelo. Tenemos también notas un poquito más dulces de la fruta de hueso, una ciruela amarilla y quizás por debajo un toque de albaricoque. También esa frescura de la hierba recién cortada y un toquecito ligeramente amargo, no muy fuerte, que a mí me recuerda a la almendra amarga, la almendra verde. Vamos a ver si la boca está tan interesante. Tiene una frescura en boca realmente infinita, una acidez maravillosa. Pero no es una acidez que corta, porque el tacto del vino es muy carnoso, entonces envuelve el filo de la acidez y le da esa maravillosa frescura sin molestar. El sabor es muy cítrico otra vez, volvemos a encontrarnos con la combinación perfecta del limón con el pomelo, pero tiene también esas notas de la fruta de hueso que habíamos hablado antes. Muy carnoso, muy largo. Profundo, persistente, pero al mismo tiempo con un paso vibrante, alegre. Realmente está muy bueno. Vamos a ver si la nariz nos cuenta alguna cosa más. ¿Sí? Lo que más me gusta de este vino es esa combinación siempre, ese continuo contraste. Si tienes una cosa, luego la contrasta con otra. Ahora mismo la nariz me está dando notas de pastelería, de azúcar glas y un poquito de bollería, pero esto enseguida se contrasta con la sequedad de la piedra blanca, de la tiza. Es un vino en que tanto en la nariz como en la boca se palpa la calidad de la uva con lo que está hecho. Pero es que la factura, la manera en que han tenido de elaborarlo es absolutamente impecable. Lo que tenemos como resultado es un vino que nos ofrece una cantidad de combinaciones gastronómicas que yo diría casi innumerables. Más bien, me sería más fácil deciros con qué no podría ir este vino. Yo simplemente diría que no me tomaría este vino, quizás con carne de caza mayor o con carne roja muy madura. Con todo lo demás, Olegario 2017 va maravillosamente bien.